Hoy es un día histórico para Storytorp. Por primera vez y en tiempo récord hemos hecho un aeródromo acá en nuestro distrito. Nuevamente, cumplo con mi pueblo. Del 25 al 30 de este mes pueden venir y sobrevolar nuestro territorio. En medio de la celebración por la fiesta de San Juan en Storytorp, un evento aeronáutico casi termina en tragedia cuando un ultraligero que transportaba al alcalde del distrito sufrió un accidente en la pista del aeródromo local. Afortunadamente, tanto el alcalde como el piloto resultaron ilesos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La avioneta se encontraba en la pista del aeródromo preparándose para despegar cuando de repente se volcó, lo que produjo un gran susto entre las personas presentes, quienes de inmediato acudieron a auxiliar a la autoridad edil y al piloto. El alcalde de Storytorp, a través de las redes sociales, suspendió el evento aerodeportivo. Este incidente ha generado la preocupación en la población. Sin embargo, el alcalde se comprometió a realizar los esfuerzos para tener un aeródromo al servicio de la población. Hermanos y hermanas de Storytorp, les saluda su alcalde. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por las muestras de apoyo y solidaridad frente a los hechos suscitados. Decirles que gracias al Todopoderoso me encuentro en perfectas condiciones de salud. Sin embargo, vamos a suspender por ahora estas actividades del Festival Aero. Sin embargo, debo manifestarles que vamos a continuar con las gestiones necesarias para que sea Storytorp el primer distrito en contar con su aeródromo. Y seré también el primer storytorino en volar en una avioneta desde Storytorp. Afortunadamente, este hecho no pasó de ser solo un susto, por lo que en los próximos días, las autoridades vienen evaluando brindar una versión oficial de lo acontecido a la opinión pública.